Reconocido a nivel global con más de 26 millones de unidades vendidas en 10 generaciones, el legendario Honda Civic ha tenido una presencia muy discreta en nuestro mercado. Sin embargo, la firma japonesa espera revertir esta situación con la llegada de una versión más competitiva EX con motor 2.0 litros que llega de Brasil, junto a un muy buen nivel de equipamiento en confort y seguridad. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y a continuación les contaré todos los detalles de este interesante automóvil que llega a competir con grandes rivales como el nuevo Mazda 3 y el recién llegado Toyota Corolla. De entrada, en el Honda Civic EX se evidencia una silueta muy deportiva con líneas muy llamativas, seguro se robará las miradas a donde vaya. Este vehículo ha sido concebido bajo la filosofía de diseño de la marca japonesa Solid Wing Face. En el frente, por ejemplo, se destacan varios elementos cromados como esta barra gruesa en la parrilla donde está el emblema de Honda, que se une con los faros de proyección de largo alcance que son halógenos junto a las luces DRL diurnas, además de este elemento cromado donde se encuentran las exploradoras. Visto de lado, el Civic presenta un capó muy alargado con unas protuberancias similares a las de su hermana mayor, la CR-V, y la línea del techo se proyecta hasta la parte de atrás, finalizando en un corte tipo fastback, haciendo que el carro se vea muy deportivo. Me gusta el nuevo diseño de rines de 17 pulgadas con acabado en gris humo y un estilo diferente. Esta versión trae las manijas del mismo color de la carrocería y no sé si notaron, pero la antena no es visible. Esta va integrada en el vidrio del carro. Pasando a la parte de atrás, el Civic de décima generación llama la atención por el vidrio inclinado del panorámico y por el diseño de los stops, que son muy grandes, en LED en forma de C, junto con este aplique metalizado que lo diferencia de la versión XL Turbo, además del diseño de los reflectores. El Civic es un auto de buen tamaño, el cual mide 4.66 metros de largo, 1.79 metros de ancho y 1.43 metros de alto, mientras que su distancia entre ejes es de 2.7 metros. Dimensiones muy similares a las de sus competidores principales, ofreciendo ventajas, por ejemplo, con su amplio espacio interior. Al interior, el Civic sigue los patrones de la casa japonesa con un diseño muy moderno, con plásticos blandos en casi toda la carrocería, la verdad de muy buenos acabados y materiales que combinan con este plástico duro en color gris y con algunos acabados metalizados en diferentes lugares del vehículo. El volante de tres radios es similar al de su hermana mayor, la Honda CR-V, la verdad es que es de muy buen material y muy buen acabado, el cual podemos regular tanto en profundidad como en altura. Y tiene botones en ambos lados, en este lugar para manipular el control de crucero y en este lado para manipular el sistema de entretenimiento o hacer o contestar llamadas. Al frente está el cuadro de instrumentos con el computador de a bordo digital en el centro y se destacan los grandes medidores a los lados, el de gasolina y el de temperatura en el otro, además del sistema Eco Assist que muestra por medio de una barra verde o blanca si se está teniendo un manejo adecuado con el fin de economizar combustible. En la consola central, esta versión EX equipa un radio de 7 pulgadas con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, y más abajo está el aire acondicionado que es digital y automático. La palanca de cambios tiene muy buen tacto y este vehículo, a diferencia de otros rivales, tiene freno de parqueo electrónico con auto hold y en este lugar encontramos el botón Icon que ayuda a maximizar el rendimiento de combustible. Algo que me ha gustado mucho del Civic es que tiene muchos lugares donde guardar objetos y este, por ejemplo, donde podemos colocar el celular. Ahí mismo está el punto para la conexión al Apple CarPlay o Android Auto. Aquí tenemos más espacio donde guardar objetos. Tenemos dos portavasos. Este que es un apoyabrazos que se puede correr. Y al interior encontramos un muy buen espacio para guardar muchas más cosas. Me parece que el diseño de la cojinería es muy confortable. La verdad es que uno queda muy cómodo. Combina cuero plano con microperforado y costuras grises. La verdad es que yo creo que esto va a durar muchísimo en el tiempo. Lo único que me haría falta es que no tiene sillas eléctricas. Pero la verdad es que se puede manipular muy fácilmente para acomodarse en cualquier momento.
Y con respecto al equipamiento, el Civic EX llega con espejos eléctricos, botón de encendido Start-Stop, control de crucero, sistema de sonido de cuatro parlantes y vidrios eléctricos One Touch entre lo más destacado. Otro detalle que pocos autos tienen es el encendido remoto del motor, el cual permite prender el carro a distancia en días calurosos o mañanas frías. Es muy fácil, simplemente oprimimos el botón de bloqueo una vez, después tres veces seguidas y automáticamente se enciende el carro, haciendo que el sistema de aire acondicionado se mantenga en la temperatura que tenía cuando el carro se apagó, para que las condiciones internas sean óptimas cuando uno entre al vehículo. En términos de seguridad, el Civic EX incluye 6 airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes, anclajes latch, cinturones de seguridad de 3 puntos en todas las plazas con apoyacabezas y el sistema de insonorización ANC. Además de todo esto, les cuento que el Civic incluye el sistema suplementario de retención SRS de rodillas y posee elementos estructurales de absorción de impactos frontales, diseñados bajo una tecnología exclusiva de Honda de ingeniería de compatibilidad avanzada, que complementada con el sistema de retención en sus cinturones de seguridad de 3 puntos, ergonómicamente soportados, lograron que este carro recibiera 5 estrellas de seguridad en las pruebas Euro NCAP, que es la máxima distinción. Otro dato es que en el Civic se usan materiales con fortaleza estructural y alta capacidad de deformación, que le dan el suficiente aislamiento inercial de la cabina, protegiendo integralmente al conductor y a los pasajeros de colisiones en todos los sentidos. Pasando a la parte posterior, como pueden ver, este es otro punto fuerte del Honda Civic, ya que tengo muy buen espacio en todas las direcciones. Estoy en mi posición de manejo, tengo buen espacio en la rodilla, lo mismo que en la cabeza. Y como siempre, pues tres personas viajan muy cómodamente, pero la que va en el centro pues va a tener un poco de incomodidad debido al túnel de la transmisión. Esto es normal en casi todos los carros. Tiene apoyabrazos muy bien acolchado, con portavasos, y lo único que me haría falta es un puerto USB y las rejillas de aire acondicionado, pero en esta categoría casi que ningún carro las tiene. Un detalle interesante es que esta generación del Civic ofrece la filosofía MM, enfocada en ofrecer máximo espacio para el hombre y el mínimo espacio para la máquina, proporcionando espacios ergonómicos inteligentemente diseñados para garantizar un mejor confort. Gracias a sus dimensiones y diseño, el baúl es otro de los puntos fuertes del Honda Civic, ya que posee una capacidad de 525 litros. Al interior encontramos la llanta de repuesto, que es temporal. En este lugar encontramos los dispositivos para desplegar las sillas traseras en proporción 60-40 y ampliar el espacio. Y como pueden ver, tiene una boca muy amplia para poder guardar objetos. Otro detalle es que la compuerta solo se puede abrir por medio de la llave o un botón al interior del vehículo. Quizás la novedad más importante del nuevo Honda Civic en la versión EX está bajo el capó, pues ahora equipa un motor 2.0 litros aspirado iVTEC de 4 cilindros que desarrolla 151 caballos de potencia y 189 Nm de torque. Este va acoplado a una caja automática CVT con modos de manejo Sport y Low. Teniendo una positiva relación peso-potencia de solo 8.5 kilos por caballo, el Civic ofrece un buen desempeño. Vamos a comprobar la aceleración del Honda Civic EX en una caja CVT que no tiene cambios en la palanca, tampoco en las levas. Aceleramos más o menos a las 2000. Estoy en modo Sport. Como pueden ver, los cambios no se sienten. Al final, la verdad es que tiene una muy buena aceleración, no muy buen pique, pero sí un muy buen fondo. Por otro lado, hay que destacar la buena calidad de marcha y el manejo gracias a su precisa suspensión, que incluye el sistema MacPherson adelante y eje multibrazo en la parte posterior, lo cual ayuda a filtrar muy bien las imperfecciones del camino y controlar los balanceos en curvas.
A ello se suma una efectiva dirección de asistencia eléctrica que permite guiarlo con mucha precisión. Todo esto hace que el Civic sea muy agradable de conducir, con un acertado equilibrio entre confort y deportividad, ya que se siente bastante estable en carretera y ofrece un manejo bastante suave en ciudad. Sumado a ello, también está la buena insonorización del habitáculo, convirtiéndolo en un auto idóneo para viajes largos o un uso continuo en el denso tráfico de nuestras ciudades. El consumo es una de las virtudes de los vehículos de Honda. Es difícil dar un dato acertado, pero este motor 2 litros ofrece un promedio de 42 km por galón. Igual podría llegar hasta los 50 km por galón, pero recuerden que esto depende mucho del tipo de conducción de cada persona. Para lograr tal fin, cuenta con el sistema Eco Assist y el botón Icon, que permiten optimizar el consumo de combustible y lograr un funcionamiento más eficiente. Al final, hay que reconocer que por su precio me gustaría que la silla del conductor fuera eléctrica y pienso que le hace falta el techo panorámico, aunque eso es de gustos. Pero es un hecho que esta versión X2.0 se destaca por su buen comportamiento dinámico, un elevado confort, un atractivo diseño, el gran espacio del baúl, está muy bien equipado en seguridad, además del respaldo de la marca, la garantía Total Honda y la filosofía Eco Dreams. Ah, y les cuento que ha ganado muchísimos premios, el más reciente como mejor sedán del 2019, otorgado por la revista brasileña Cuatro Rodas. En su más reciente generación, el Honda Civic ha evolucionado de una forma muy positiva. Y esta nueva versión es todo un acierto, ya que lo acerca a una clientela que antes lo veía inalcanzable. Este emblemático modelo en su versión EX se ofrece a un precio de 87.990.000 pesos, un valor muy competitivo frente a sus principales rivales, convirtiéndolo en una gran alternativa gracias a la calidad y confiabilidad de la casa japonesa. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer alguna pregunta o comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.